Las practicantes de último año de psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI les hablará sobre el pie diabético. Para finalizar con nuestro programa de intervención grupal para diabéticos, el tema de hoy es el pie diabético. Este pues es causado cuando hay niveles inadecuados de glucosa en la sangre. Algunos síntomas para detectarlo es la pérdida de sensibilidad, heridas en el pie y también hormigueos y calambres. De esta manera concluimos que es de mayor riesgo llegar a padecer de depresión, ansiedad y trastornos alimenticios en pacientes con diabetes. Por esta razón es importante acercarnos y buscar ayuda de los profesionales que puedan contribuir en el bienestar de cada uno de nosotros.